Del Gobierno, la decisión de no dejar que se abra Madrid, se ha hecho sin ningún informe técnico sanitario. Tengo a mi lado al consejero de Sanidad, quien después ofrecerá más detalles sobre estas reuniones, sobre estos informes, así como contestará todas las preguntas que también nos quieran hacer al respecto. El hecho es que nos exigen unos requisitos que vamos cumpliendo, pero que después se van cambiando cada semana. Y esta incertidumbre y los bandazos que constantemente están dando, lo único que van a hacer es llevarnos a la ruina. Son decisiones inexplicables, por ejemplo, con las rebajas, con los turistas o con la duración de los ERTEs. Y a partir de aquí, la ruina va a ser la peor secuela que nos deje el COVID-19. No hay ningún país de la Unión Europea que tenga su capital absolutamente cerrada como está ahora mismo la ciudad de Madrid. Y al final los únicos que estamos poniendo medios somos esta administración autonómica a través de un nuevo protocolo del uso obligatorio de las mascarillas, de nuevas campañas que vamos a poner en marcha en los próximos días para apelar a la responsabilidad individual, que va a ser la clave de todo esto, así como ofrecer a todos los madrileños unas primeras mascarillas para que puedan dar los primeros pasos. Al principio este Gobierno no dudó de la decisión del Gobierno central de tener un mando único, de manera que pudiéramos caminar juntos como país en una única estrategia para combatir el COVID-19. Pero actualmente ya está faltando motivación de esta misma decisión. Falta transparencia. No nos dicen quién ha tomado esta decisión, bajo qué criterios técnicos. No nos dicen qué personas están decidiendo en el Gobierno central que tantas familias vayan a la ruina a continuación. No nos dicen bajo qué parámetros. Y lo más importante, ¿quién lo dice? ¿Quién lo decide? ¿Quién está decidiendo por todos los madrileños, por sus economías y por su libertad? ¿Quién toma estas decisiones? Y desde luego también lo que se está demostrando es que hay un tratamiento discriminatorio entre territorios. También nos propusieron una bilateralidad, una cogobernanza, que al final se está resumiendo en una trampa, porque la responsabilidad solo es de la Comunidad de Madrid si las cosas van mal, pero no está habiendo un Gobierno que decida a nivel nacional cómo proteger a su vez a los ciudadanos. Si van cambiando los criterios y a su vez no les van dotando a los ciudadanos de herramientas para salir adelante, aquí no se está gobernando. No está habiendo dos gobiernos funcionando al unísono. Solo lo estamos haciendo uno. Y por eso propuse al Gobierno de la Nación y a su presidente que tuviéramos una mesa donde pudiéramos trabajar con Madrid, teniendo en cuenta que Madrid es el motor económico de España y que si se arruina Madrid, se va a arruinar España. Por eso queríamos trabajar con el Gobierno mano a mano y les ofrecimos una mesa de diálogo para explicarle las decisiones que hace falta tomar en Madrid para conjugar la vida, que es lo más importante, y la salud, con la libertad y con la economía, que es como se ha funcionado siempre en Madrid, con libertad, con responsabilidad y permitiendo que los ciudadanos salgan a ganarse la vida. Esta incertidumbre está provocando muchísimo daño en la ciudad de Madrid y en toda la Comunidad de Madrid. Inseguridad jurídica. Todo nos va a llevar a un precipicio, a un borde que al final no va a causar más que problemas mayores. Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados y al final lo que está viendo también es un recorte de libertades. Se está intentando minar el diseño constitucional por la puerta de atrás, la unidad de España y sobre todo la igualdad ante la ley y ante la justicia. Por todo eso, la Comunidad de Madrid solicita al Gobierno de España claridad, transparencia, explicaciones de por qué el motor económico de España va a seguir cerrado. Queremos saber quién ha firmado esto, quién lo ha decidido. Les pedimos solamente claridad, por un motivo, y es que nadie mejor que nosotros sabemos lo que es bueno para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y hemos sido un Gobierno responsable, que tomó medidas desde el primer día, que puso a disposición de todos los ciudadanos las herramientas necesarias, que triplicó sus UCIs, que creó el milagro de IFEMA, que medicalizó hoteles, que preparó a la Comunidad de Madrid ante una situación inesperada y tan dolorosa como fue la epidemia. Nadie mejor que Madrid ha sabido lo que se ha sufrido, sabe lo que hay. Nadie mejor que el Gobierno de la Comunidad de Madrid para saber el dolor de las familias, el esfuerzo
de los sanitarios, las noches sin dormir, los desvelos. Somos un gobierno autonómico que ha primado siempre la libertad y, sobre todo, por encima de todo, la vida. Hemos sido un gobierno que ha puesto a disposición de la Administración y de los ciudadanos todo lo que tenía a su alcance. Hemos peleado como nadie por la sanidad y nadie nos puede arrebatar ese relato ahora mismo. No nos pueden decir que somos un gobierno insensato por lo que estamos pidiendo. Y no nos pueden decir que no nos preocupan los ciudadanos. Eso sería injusto, desmedido y, desde luego, falso. Pero lo que tenemos que tener claro es que Madrid ha de salir adelante, que no podemos estar eternamente encerrados, que las personas necesitan recuperar su vida, necesitan salir a la calle a ganarse el sustento. Y Madrid está protegiendo a sus ciudadanos con esas campañas, con más material, con estas mascarillas, con un nuevo hospital de IFEMA, como IFEMA. Luego le pedimos claridad al Gobierno y, sobre todo, les queremos transmitir nuestra profunda preocupación porque nos metemos en una fase complicada donde el problema económico va a ser tan importante que no va a hacer más que empeorar el futuro de todo el país. Muchas gracias. Paso a continuación al consejero para que relate las últimas decisiones, reuniones que se han mantenido con el Gobierno de la Nación y nuestra postura desde el punto de vista sanitario ante este no pase a la siguiente fase. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Los acontecimientos en la última semana en cuanto a la petición por parte de la Comunidad de Madrid de ese paso de fase 0 a fase 1 que ya habíamos realizado la semana pasada comenzaron con la aportación del informe que hizo la Comunidad de Madrid, un informe bastante extenso en cuanto a su capacidad dentro de su red de salud pública, en hospitalización, en atención primaria, en otra serie, en sistemas de información, incluso en infraestructuras, cumpliendo los requisitos que así nos requería el Ministerio y que nos había pedido en el informe anterior, especialmente en cuanto a los datos de indicadores de salud, de esa capacidad de flexibilidad que tendría que tener nuestro sistema sanitario en el caso de que tuviésemos un repunte de la epidemia y, sobre todo, en algo que profundizamos especialmente, que era en la detección de los casos nuevos y en el seguimiento de estos casos. En este sentido, la Comunidad de Madrid aportó, puesto que ya había decidido en su momento haber empezado en la fase 1 desde el lunes de esta semana, ya tenía esa red donde el objetivo fundamental es aumentar su capacidad para realizar la PCR, puesto que es la prueba diagnóstica que confirma la sospecha de COVID. En este sentido, sobre todo dentro en la red de hospitales, ya estaba ese circuito perfectamente cerrado y se amplió en la red de atención primaria para tenerlo los 7 días de la semana, las 24 horas al día y desde atención primaria y suma dar esa respuesta a esos casos de sospecha de COVID para permitir que tuviesen esa prueba. Ya se han realizado pruebas desde el lunes con resultados que van reportándose a nuestra Dirección General de Salud Pública y que también se reportan al Ministerio. Nosotros, una vez que tuvimos ese informe con esa evolución de lo que nos había pedido el Ministerio, tuvimos una reunión bilateral el jueves donde expusimos todos los datos desde el punto de vista técnico que reforzaban nuestra decisión de esa nueva petición de paso de fase 0 a fase 1. Fue una reunión de los equipos de la Consejería de Sanidad y el equipo del Ministerio, especialmente de la Comisión de Alertas y de la Dirección de Salud Pública, y nosotros ahí aportamos todo, reforzamos todo lo que habíamos aportado en el informe y, sobre todo, también creíamos que era importante que dijimos dos premisas también que son fundamentales. Primero, que nosotros confiábamos en los madrileños, en esa responsabilidad individual que tienen para poder dar ese paso de fase, pues pensando en su protección, en utilizar mascarillas, en el lavado de manos, en mantener ese distanciamiento social, y que era uno de los puntos importantes, reforzar esa concienciación y, sobre todo, en algo que nosotros sabíamos, que somos los primeros interesados en preservar la salud de los madrileños para poder dar ese paso. Lo que ha vivido la Comunidad de Madrid todos lo conocemos, especialmente lo conocemos desde todos nuestros niveles asistenciales, desde la sanidad madrileña, y por lo tanto veíamos que era la situación idónea
para poder pedir esa petición de fase 1. En esa reunión fue de argumentación, contraargumentación, tampoco con muchos datos técnicos por parte del Ministerio, y nosotros quedamos emplazados al día siguiente con el ministro para que nos comunicase la decisión del paso de fase. Ayer se produjo la llamada antes de la rueda de prensa. No me comunicó en el sentido de que no pasábamos a la fase 1, y a partir de ahí, bueno, ya el resto ya fue la rueda de prensa del ministro con Fernando Simón, y ahí ya la decisión ya está tomada. Y sí que me comunicó que iba a producirse cierta flexibilización en alguno de los apartados de las comunidades autónomas que seguíamos en fase 0, y entonces ahí pues ya, insisto, el resto ya lo que conocieron en la rueda de prensa, y nosotros insistimos siempre que Madrid está preparado para pasar la fase 1, que principalmente los criterios técnicos que nos pide el Ministerio se cumplen, tanto en indicadores de salud como en la capacidad asistencial que tiene nuestra comunidad, como en esa capacidad de flexibilización y, sobre todo, en algo que es importante, que es en la detección y en el seguimiento de los casos sospechosos que se convierten en positivos y en toda su red de contactos. Nosotros, insisto, en que estamos preparados para ese paso a la fase 1 y, sobre todo, como ha argumentado muy bien la presidenta, ahora ya es el paso de comenzar a esa desescalada, de volver a la actividad, y desde luego que Madrid no puede esperar ni un día más. Gracias. Muy bien, iniciamos el turno de preguntas. Varios periodistas me han pedido paso a través del chat. En primer lugar, Constantino Mediavilla, de Madrid Diario. Constantino, es tu turno. Abre tu micrófono, Constantino. Reiniciar audio. Aquí estoy. Hola, buenos días, presidenta. Y buenos días, consejero. Creo que ahora me escuchan. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias. Independientemente de saber si estamos en fase 0 o 5 o estamos, consejero, en fase 0 de cara a la 1, creo que los madrileños lo que nos preguntamos es de qué forma puede alterar esta nomenclatura, que nos vuelve un poco locos, si nos lo permiten, de cara a garantizar la seguridad que se puede aportar a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid desde el punto de vista sanitario y de la lucha contra el COVID, y si eso les obliga de alguna manera a tener que modificar la hoja de ruta puramente sanitaria. La pregunta para el consejero. La pregunta para la presidenta, única también, sería incidir en lo que acaba de decir. Es necesaria la claridad, se lo acaba de pedir al Gobierno de la Nación, y los madrileños también le pedimos a usted claridad. Hemos oído en estos últimos días la posibilidad de que su Gobierno estuviera pasando por un mal momento. Es decir, que queremos saber si después de lo que fue la conversación de ayer entre el señor Aguado y Pablo Casado, entre Casado y Arrimadas, usted... Le pido su respuesta, supongo que habló también con ellos, si no se ha planteado ruptura en su Gobierno en este momento ni a futuro, presidenta. Gracias. Gracias. Sí, gracias, presidenta. Bien, yo creo que el dar el paso a la fase 1, nosotros lo llevamos pidiendo ya desde la semana anterior. Yo creo que esto lo mejor es respaldarlo con datos. Es la clave para que los madrileños consigan entender que cuando hablamos de indicadores de salud, de capacidad asistencial o que hablamos de nuestra fortaleza en cuanto a la realización de PCRs, necesitan conocerlo, porque realmente el Ministerio nos ha pedido que para volver a pedir el cambio de fase el lunes tendremos que aportar otra vez ese informe, y vamos a seguir reforzando con los datos que ya nos avalan. Tengo que decir, en cuanto a los indicadores de salud, para que
tengan tres datos importantes. En pacientes hospitalizados hemos bajado desde el pico máximo un 86%. En número de pacientes ingresados en UCI hemos bajado un 73%. El número de pacientes pendientes de ingreso, que es un número que se evalúa cada día, en el pico máximo que fue, bueno, perdón, el día 13 de mayo fue de 2.500 pacientes aproximadamente, y el descenso a día de hoy es de un 93%. Estos son los datos de indicadores donde van bajando en todos los niveles, en hospitalizados, en UCI, en pacientes pendientes de ingreso. Y también algo que es fundamental, que es en la atención primaria, desde que el seguimiento de pacientes en domicilio ha bajado cerca de un 90%. Estuvimos cerca de 24.081 pacientes y diarios, y ahora estamos en 2.200 pacientes con ese seguimiento. Eso yo creo es un dato importante en cuanto a indicadores de salud. En cuanto a hospitalización, los dos indicadores que nos ponía el Ministerio, que era la capacidad de flexibilizar las camas de UCI y las camas de hospitalización, pues exactamente igual. El criterio en hospitalización es de entre 37 y 40 camas por cada 10.000 habitantes. Bueno, pues el máximo que necesitaría Madrid son 24.750. En el pico máximo llegamos a 25.000. Respecto a las camas de UCI, que se requieren 1,5 y 2 camas por cada 10.000 habitantes, tengo que decir, necesitaríamos 1.340. Bueno, pues hemos llegado a tener 1.942. Yo creo que son datos que avalan con absoluta firmeza esa capacidad de poder pasar de fase. Y luego hay otro que es fundamental, que es el dato de PCRs, que es un dato que en el anterior informe decían que no estaba la red de atención primaria y de salud pública preparada. Bueno, pues desde este lunes, que era cuando nosotros creíamos que deberíamos haber pasado a fase 1, tengo que decir que en atención primaria se han realizado ya más de 6.600 PCRs. Con 294 positivos, lo cual hace que aproximadamente hagamos unas 1.300 PCRs diarias de pacientes con sospecha de COVID y de ellos salen 58 positivos. Yo creo que todo esto, que es ver cómo va evolucionando la epidemia, ver nuestra capacidad asistencial y, sobre todo, ver nuestra capacidad de detectar los casos nuevos, yo creo que son argumentos lo suficientemente firmes como para que Madrid pase a la fase 1. A tu pregunta, Constantino, decirte que ruptura no hay. Las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, como todo el mundo vio ayer, son buenas y siguen siendo de confianza por parte de los dos dirigentes de ambas formaciones. Lo que pasa es que en la Comunidad de Madrid ha sucedido un hecho gravísimo y yo, desde luego, no me puedo quedar de brazos cruzados. He de saber hasta el final qué ha sucedido y por qué se ha subido un contrato inexistente, un contrato falso, a un portal de contratación, una vez que unos periodistas determinados se han hecho con él, se ha descolgado, se ha movido para perjudicar, o desde luego eso es lo que han conseguido, intentar perjudicar la imagen de un empresario que, lejos de haber tenido ningún negocio con la Comunidad de Madrid, ha ofrecido voluntariamente muchísimas plazas de hoteles para sanar y para cuidar a profesionales sanitarios y, por supuesto, también dañando mi imagen, porque de esta manera puede parecer que yo tengo algún tipo de interés o tengo algún tipo de prebenda con este empresario por el hecho de que yo me esté alojando temporalmente durante esta situación de fase cero en una de las instalaciones de dicha persona. Luego, como responsable máxima de la Comunidad de Madrid, debo saber qué ha sucedido. A mí nadie me ha dado ningún tipo de explicación hasta la fecha de qué pasa. Y, sobre todo, insisto, es que por la imagen de la Comunidad de Madrid, por la imagen de esta persona y, sobre todo, porque tenemos que demostrar que somos una administración segura y fiable y que esto ha sido anecdótico, necesito saber, anecdótico porque no ocurre normalmente, evidentemente, necesito saber por qué se ha subido un contrato que no existía, por qué se ha manipulado, por qué han sucedido estos hechos y, desde luego, yo lo voy a investigar hasta el final, porque es gravísimo. Es gravísimo y es un delito mover esto y hacer esto. Y por eso me siento en la obligación de simplemente conocer qué pasa, pero nada más. Por lo demás, en cuanto a la relación entre ambas formaciones, no hay más que un afán de todos por seguir caminando hacia adelante, por tener gobiernos de coalición seguros y estables. Y yo creo que esto es todo. Esto ha sido la situación de esta semana. A
A continuación es el turno de Carolina Moya, de Telemadrid, para formular su pregunta. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenos días, presidenta. Buenos días, consejero. Y buenos días a todos los compañeros. Yo quería saber qué medidas legales son esas que ustedes están planteando este pedir, si las explicaciones del Ministerio no les convence para no darles el pase a la fase 1, y si hay medidas que ustedes están contemplando de cara a las personas más vulnerables, siguiendo en la fase 0. Gracias. Carol, ¿puedes repetir la pregunta? Por favor, es que no te he oído bien. Sí, sí, claro, claro, se lo repito. Quería saber, por una parte, qué medidas legales son las que va a adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid si no le convencen esas explicaciones que están pidiendo al Ministerio de Sanidad, ese informe que están solicitando para saber por qué no, y luego si están ustedes valorando alguna medida para las personas más vulnerables por eso de que vamos a seguir en la fase 0 otra semana al menos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora estamos, sobre todo, esperando que el Gobierno nos diga qué criterios técnicos le han motivado a dejar a Madrid paralizada y, sobre todo, quiénes deciden estas cuestiones tan importantes para todos los madrileños. Es decir, en el momento que hay un mando único y uno toma las riendas y estas decisiones son tan importantes para la economía, para la salud de los ciudadanos, nosotros tenemos el derecho a exigir transparencia. ¿Quién, bajo qué criterios, decide algo así? Porque se nos usurpa como autonomía un poder ejecutivo. Luego, ahora necesitamos saber quién es el responsable de todo lo que va a venir a continuación. Simplemente por ahora queremos conocer estos datos. Y sobre las medidas de los más vulnerables, ahora el consejero explicará más, pero lo que sobre todo estamos estudiando, qué pacientes COVID han sido los que han sido más graves. Los mayores está claro que también están en el punto de mira de este virus y vamos a aplicar nuevas campañas y más medidas de protección para ellos en instalaciones públicas y de protección individual también, porque nosotros no podemos estar en todas las casas de todos los madrileños. Lo que tenemos que hacer es darles recursos, material y apelar a la responsabilidad individual. Sí, gracias, presidenta. Respecto a los más vulnerables dentro de ese paso de fase, no se establece una medida estricta con respecto a las personas más vulnerables, pero nosotros, en virtud de cómo se ha comportado la pandemia en nuestra comunidad y sobre todo los grupos que han tenido mayor número de casos, que han sido principalmente residencias y profesionales sociosanitarios, profesionales sanitarios y sobre todo los que han estado más expuestos y especialmente nuestros mayores, nosotros ahí ya en una de las reuniones bilaterales con el Ministerio ya contamos cuál era nuestra estrategia, cuáles eran los datos, las actuaciones que habíamos hecho tanto en residencias como en profesionales sanitarios como en otros cuerpos esenciales, los que han estado en definitiva más expuestos y que peor pronóstico y peor situación clínica han vivido. Y nosotros en ese sentido llevamos haciendo desde el primer momento y es algo que hemos aportado para ese cambio de fases, insistiendo especialmente en residencias, tanto de los residentes como de los profesionales sociosanitarios y en personal sanitario. Muy bien, me pide la palabra también Esperanza Ronda, de la Agencia EFE. Esperanza, probamos a ver si funciona tu micrófono. Adelante. Sí, hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo quería preguntar que tras los continuos rechazos del Ministerio de Sanidad a todo lo que presenta la Comunidad de Madrid, quería saber qué más se puede hacer o qué piensan plantear como novedad para lograr finalmente ese cambio de fase. Sí, bueno. Bien, realmente si nosotros hubiésemos tenido una crítica desde el punto técnico de algo que no hemos cumplido, la vez pasada lo que nos pedían, algo que ya teníamos previsto, que era activar toda esa red de red diagnóstica en atención primaria para realizar esas PCRs a los pacientes sospecha de COVID, o si hubiese que eso lo activamos y si hubiese habido alguna consideración técnica más, pero a día de hoy no hemos recibido por parte del Ministerio ninguna crítica respecto a lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid lleva ya preparándose semanas para dar este paso. Lo que aportaremos en el siguiente informe es la actualización de los datos a todos los niveles, a lo que he contado antes, pues en cuanto a resultados en salud, en cuanto
a nuestra capacidad asistencial y bueno, y los dos van evolucionando favorablemente y sobre todo pues a seguir aportando esa red de datos tanto en atención primaria como en salud pública para los casos positivos y los contactos. El resto, o sea, no sé más qué hay que hacer porque a día de hoy no hay ninguna crítica desde el punto de vista técnico y tengo que decir algo, porque las reuniones del Consejo Interterritorial uno valora mucho cómo se están comportando otras comunidades autónomas y le garantizo que hay comunidades autónomas que están en fase 1 y que están detrás de la capacidad, tanto en indicadores de salud como en capacidad asistencial, como en capacidad de detección de casos nuevos, están por detrás de Madrid y es algo que realmente nos preocupa que no se haya tomado esa decisión de pasar de fase 0 a fase 1. De todas formas, además, una reflexión y es que el mayor hándicap que tiene Madrid es su densidad de población y eso no va a cambiar nunca. Lo que tenemos que aprender, como otras capitales europeas, es a convivir, mientras tanto, con este virus y para eso las autoridades, las administraciones, tenemos que poner al servicio de los ciudadanos material para protegerse, así como destinar recursos para informarles sobre cómo cuidarse y cómo respetar unas normas para evitar que se siga propagando como ocurría a lo mejor en febrero o en marzo cuando no había información. Pero a partir de aquí también tenemos que apelar a esa responsabilidad para dar pasos hacia adelante. La única manera sería no salir nunca más de nuestras casas y evidentemente eso no nos lo podemos permitir en esta comunidad que somos un motor económico para el resto del país. Nosotros somos una economía que tiene también una responsabilidad con el resto de España por la aportación que hace al Producto Interior Bruto, por la inmensa capacidad que tiene para recoger inversión extranjera. Nosotros somos un motor necesario para todos los demás. Si paramos, vamos a parar al resto. Y por eso tenemos que ser consecuentes y una vez que ya hemos triplicado las camas, el material, hemos demostrado que podemos reiniciar IFEMA y además estamos construyendo uno segundo. En el momento en el que ya hemos puesto todo el servicio sanitario a disposición de este virus, ahora, si no caminamos con esa responsabilidad, que es como además los ciudadanos van a saber hacer las cosas, si les informamos bien también, efectivamente, nada más debería pasar. Efectivamente, yo creo que otros países y otras capitales mundiales tendrán muchas veces repuntes y habrá que dar pasos y habrá que ir viendo cómo evoluciona. Es normal en una comunidad con tanta población, no solo en la ciudad de Madrid, es que tenemos más de 5 o 6 ciudades metropolitanas con casi o más de 200.000 habitantes. Pero la gente necesita tener un empleo, la gente necesita salir a ganarse la vida. La pobreza a la que nos vamos directamente de cabeza en Madrid va a hacer insostenible el sistema. Rosa Basteiro, de Radio Nacional, no podía entrar, pero me ha enviado la siguiente pregunta, que es para el consejero de Sanidad. ¿Cómo está la atención primaria? ¿Se han hecho ya las contrataciones anunciadas de sanitarios y técnicos en salud pública? ¿Están todos los centros de salud en funcionamiento y preparados para hacer el seguimiento de los nuevos casos? Bien, respecto a la atención primaria, bueno, vuelvo a dar los datos. En esta semana, de los días 11 al 15, se han realizado en algo que es importante, que es uno de sus funciones principales en este momento, que es la realización de la prueba de diagnóstico de la PCR para las sospechas de COVID. Se han realizado pues 6.600, que son unas 1.300 diarias, y con 294 casos positivos, que son 58 pacientes, que el número del porcentaje de positivos es un 4,48. Pero no es la única misión de atención primaria. Atención primaria, aparte, tiene que convivir con pacientes COVID y pacientes no COVID, especialmente el seguimiento de los crónicos, es el primer escalón asistencial. Y en esa reorganización que tuvo en el momento más duro de la crisis, se está haciendo una transición para atender a estos dos tipos de pacientes. Entonces, se han abierto todos los centros de salud que se pueden abrir, cuando lo permita establecer los circuitos COVID-no COVID. Hay algunos consultorios que por sus dimensiones no se pueden abrir de momento, pero eso no significa que los ciudadanos que acuden a ese consultorio no tengan esa asistencia sanitaria. Se está haciendo cobertura desde otros centros o bien por vía telefónica. Se está activando mucho toda la actividad no presencial y, por lo tanto, se está, digamos, en ese proceso de transformación con esos refuerzos que ya se aprobaron el miércoles en mesa sectorial, pues para dar esa respuesta, puesto que ahora, insisto, es un momento de transición en atención primaria, porque no solo son los casos que aparecen en atención primaria, sino son los pacientes
que están de alta de hospitalización de COVID, que hacen ese seguimiento en atención primaria, y también con las patologías que son habituales, especialmente centrado en pacientes crónicos. Por lo tanto, sigue viviendo una fase de transición en esa reorganización y, desde luego, tengo que felicitar a todos los profesionales sanitarios porque han tenido y están teniendo una actuación magnífica en toda esta crisis, demostrándolo a todos los niveles. Han tenido cerca de más de 300.000 pacientes, han seguido desde los centros de salud, lo cual es una cifra que dice mucho de esa capacidad, de esa labor que tienen todos los profesionales de la atención primaria, y desde luego desde aquí les felicitamos. Juan José Mateo, del diario El País, me pide la palabra. Juanjo, es tu turno, adelante. Hola, buenos días, muchas gracias. Presidenta, ha dicho usted en las últimas horas que se han empleado criterios políticos y no técnicos para que Madrid no pase a la fase 1. Sin embargo, el Colegio de Médicos de Madrid ha dicho también en este periodo de tiempo que aún falta personal en atención primaria, que no han llegado los refuerzos que han prometido ustedes, que no todos los centros de salud están abiertos y, de hecho, textualmente, que tienen miedo porque no están afrontados para un posible rebrote. ¿Considera usted que eso no son motivos técnicos? ¿Considera que se equivoca el Colegio de Médicos en ese análisis o cree que, siendo correcto el análisis, es compatible con poder pasar de fase? Y para el consejero, preguntarle por el informe oficial que ha firmado la directora general de Salud Pública, Aparicio Azcárraga, explicando por qué Madrid no pasa de fase. Nos surgen una serie de dudas que le queríamos plantear, pues son cuántos días lleva exactamente el protocolo de detección en marcha, cuántos rastreadores tiene ahora mismo trabajando la Comunidad de Madrid para llevar a cabo ese protocolo y cuánta gente se ha puesto a disposición de la atención primaria para hacer las PCRs que nos acaba de comentar. Gracias, Juanjo. Yo creo en los criterios técnicos que ha aportado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es quien ha estado al pie del cañón absolutamente todos los días desde el inicio de esta crisis, recordando además que fue esta comunidad la que dio el primer paso que ayudó a despertar a España. Somos los primeros que hemos estado al frente de esta situación gravísima que no se vivía en décadas y que ha puesto a disposición de los ciudadanos y de los sanitarios material, refuerzos y herramientas. Entiendo que haya disparidad de criterios, también los hay desde el punto de vista económico, y esta decisión que tomamos las administraciones no es nada fácil, porque somos conscientes de que lo más importante es la salud y la vida. Pero ¿quién va, si no, a paliar el desastre económico que viene a continuación? Los ciudadanos de Madrid están desesperados. Los ciudadanos de Madrid ven cómo día a día se van arruinando, cómo van perdiendo sus negocios. Y finalmente esto va a tener otras consecuencias, que se van a sumar a convivir con el COVID, que va a estar con nosotros durante mucho tiempo, pues es una pandemia. Luego, yo respeto su decisión, pero también la de otros muchísimos médicos y profesionales que han estado todos los días al frente de los hospitales, al frente de este virus tan gravísimo, tan letal, y que, sin embargo, ahora también consideran que tenemos que empezar a salir con nuestras mascarillas, con protección individual y con sensatez. Bien, y con respecto al informe de salud pública que hacía referencia sobre todo en cómo se iba a activar el seguimiento de los casos de sospecha de COVID que se confirman y que se hacen positivos, bien, tengo que decir que ahí, insisto, es fundamental la labor de atención primaria. No se refuerza el personal solo para hacer esas PCRs de atención primaria, forma parte de la actividad que tienen dentro de los centros de salud. Ellos ya se organizan y deciden quiénes son los que realizan esa toma de muestras, o bien cuando es en domicilio o bien cuando es presencial dentro del centro de salud. Y sí, la verdad es que resulta sorprendente que el Colegio de Médicos, o sea, diga que no hay refuerzos cuando ya se ha aprobado en mesa sectorial, ¿no? A veces aquí vemos al Colegio de Médicos haciendo labor que hacen ya los sindicatos y que aprobaron, además tengo que decir, por unanimidad dentro de esa mesa sectorial del miércoles. Y en este sentido, insisto, el refuerzo se hace porque es una actividad nueva para los
para los profesionales de atención primaria. Se puso desde el día 11, y además he dado los datos del número de PCRs que se realizan y de cuántas de ellas han salido positivos, y eso va a acompañar también de refuerzo que se ha hecho de los rastreadores, que son técnicos de salud pública, que evalúan cada vez que se produce un contacto, evalúan los contactos y toman las decisiones para que se incluyan dentro de esa red asistencial y podamos saber exactamente cómo se comporta la epidemia caso a caso. O sea, volvemos a lo que hacíamos al principio, que es establecer toda la trazabilidad de todos los casos, puesto que ya no existe transmisión poblacional. Y entonces vamos otra vez a la transmisión individual y necesitamos saber cómo se comporta la epidemia dentro de esa red de atención primaria para conseguir tomar decisiones estratégicas y evaluar esa evolución que va a tener la pandemia dentro de nuestra comunidad. Carlos León, de Onda Cero, no se puede conectar porque el grupo A3Media no se conecta a Zoom, pero me envía su pregunta que les transmito. Dice así: ¿por qué el Ministerio firma el informe 3 horas después de comunicarlo a la opinión pública y tras la amenaza de la Comunidad de Madrid de ir a los tribunales? No tengo noticias de que el informe sea firmado tres horas después. La verdad es que ahí no tengo la información de cuándo. Nosotros a día de hoy el informe negándonos el paso de fase todavía no lo hemos recibido. No sé exactamente si se ha producido esa firma del informe, no sé si he entendido bien la pregunta, pero desde luego nosotros el informe sobre la negación del paso de fase 0 a fase 1 yo lo recibí con una llamada telefónica del ministro unas horas antes de, unos momentos antes de que se produjese la rueda de prensa de ayer. Entiendo que Carlos León formula esa pregunta porque el informe está publicado hace unos minutos en la página web del diario El País. Se debe referir a eso y a que el informe lleva la firma 3 horas después del momento en el que el Gobierno central lo comunicó a la opinión pública a propósito de eso. Pero nosotros desconocíamos esa noticia. Tiene la palabra ahora a continuación Carmen del Riego, del diario La Vanguardia. Adelante, Carmen. Sí, gracias. Presidenta, su acusación de que esto solamente puede ser una decisión política, me gustaría saber por qué cree usted que el Gobierno central hace esta decisión política para perjudicar a la Comunidad de Madrid y a usted. ¿Cuál es su motivo? Yo, cuando no encuentro razones técnicas, teniendo en cuenta que han sido decisiones tomadas por políticos, tiendo a pensar que es una motivación política. Y esto es así, yo creo, porque ideológicamente el Gobierno de la Nación choca frontalmente con el modo de vida que nos hemos dado los ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Hemos tenido ya viejas disputas por la libertad de horarios comerciales, por la libertad sanitaria, por la libertad educativa, y somos dos gobiernos, además, que entendemos todo esto de manera muy diferente. Nosotros siempre hemos apostado por la responsabilidad individual, por la toma de decisiones de cada familia, de cada empresario, de cada autónomo. Hemos defendido siempre la colaboración público-privada. En definitiva, hemos demostrado, además, durante toda esta crisis, que nosotros siempre tomamos medidas por adelantado, que fuimos quienes tuvimos que tomar las decisiones más difíciles, el cierre de los colegios, de los centros de día de mayores. Y hemos sido, sobre todo, un espejo en el que se han mirado los madrileños en estos meses, porque han visto que en la Comunidad de Madrid había claridad de ideas, pasos firmes y responsabilidad a la hora de proteger a los ciudadanos, no solo desde el material sanitario que hemos tenido que buscarnos por nuestra cuenta, sino con todas las demás herramientas que hemos puesto a disposición de los sanitarios y de la sanidad en general. Creo que por todo esto, ahora mismo el Gobierno de la Moncloa decide en la dirección contraria siempre a lo que nosotros pedimos. Y probablemente si hubiéramos pedido lo contrario, hubieran decidido que sí podríamos pasar. Y hay una cosa que además denoto y es que quieren demostrarle a los ciudadanos que ellos se preocupan más por la salud que nosotros, cuando eso es absolutamente falso. Porque la Comunidad de Madrid no ha dejado un solo día de dar pasos hacia adelante para dejar lo mejor de sí mismos y salvar vidas, porque también se han salvado muchas vidas. Y si esta decisión se hubiera tomado más tarde, por ejemplo, la del cierre de los colegios, la catástrofe hubiera sido todavía muchísimo mayor.
Luego, yo noto que también en estas decisiones lo que intentan es decirle a los ciudadanos que se preocupan más por ellos que nosotros, que saben mejor que los propios ciudadanos lo que les conviene, y por eso también creo que es un choque ideológico. Ellos consideran que bajo un mando único pueden decidir por cada familia, por cada vida, por cada comerciante, por cada tendero, kiosquero. Nosotros consideramos que es todo lo contrario. Y de esta manera, si las cosas van mal, pueden incluso responsabilizarnos a nosotros. Pero cuando uno toma el mando único, tiene que tomar las decisiones y tiene que explicar por qué lo hace. A continuación, tiene la palabra Fátima, de eldiario.es. Adelante, Fátima, te escuchamos. Hola, buenas, ¿me oís? Yo quería... ¿Me oís? Adelante, Fátima, si te oímos. Vale, como solo puedo hacer una pregunta, yo quería preguntar por el apartahotel. ¿Qué día se registró en el apartahotel en el que se aloja y si tiene algún documento que acredite la reserva de 80 euros la noche? Lo pregunto más que nada porque la versión que ha dado usted y la que ha dado el propietario Quique Sarasola no coinciden. Gracias. Bueno, en primer lugar, tengo que recordar que lo que hay es un intento de tapar una gestión desastrosa con un tema que no le importa absolutamente a nadie más que a su diario. Lo tengo que decir con todo el respeto. Sinceramente, es una decisión que me compete a mí, porque primero, con este hotelero no tengo ninguna contraprestación ni ningún tipo de interés. Y, en segundo lugar, esta decisión se toma cuando se decreta el estado de alarma y mi equipo no se puede mover con libertad y con normalidad por la ciudad de Madrid y decido que se vaya a instalar allí un lugar de trabajo. Posteriormente, yo me contagio porque es algo que se olvida, que estoy contagiada de COVID y me tengo que aislar, y también me mudo allí. A partir de ahí, yo lo que le pido es que si quieren saber los metros cuadrados que tiene este hotel, lo miren en el catastro, que depende de una página web del Gobierno de España. Y si quieren decir que he estado en dos, incluso en tres apartamentos, que lo demuestren, porque no es cierto. El primero, el de arriba, ni siquiera se alquila al público. Les invito a que lo intenten y verán que no es así. Y después, es un hotel cerrado al público, donde solo quedan personas expatriadas porque no han podido volver a sus casas porque se cerraron las fronteras, que no da servicio y, por tanto, no se hacen precios por día, se hacen precios al mes. Se hace un precio estipulado que yo me pago de mi bolsillo y creo que eso es lo que le importa a los ciudadanos. Es más, les importa saber si yo he estado trabajando absolutamente todos los días y si esto puede costar el erario público. Y uno, no cuesta a los demás, es mi decisión personal. Si yo tengo condiciones óptimas o no para trabajar en mi casa, es mi decisión. Y, en segundo lugar, hay algo que sí que le puedo mostrar a los ciudadanos, y es que he estado absolutamente centrada y ocupada en los intereses de Madrid durante toda esta crisis y que he estado trabajando absolutamente todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, que es para lo que me fui a ese apartamento. Gracias. Carlota Barcala, del diario ABC. No puede conectarse por el audio, pero envía su pregunta por el chat. Dice así: ¿ha planteado Madrid, como han hecho otras comunidades autónomas, que la desescalada se haga por zonas? Si es así, ¿qué motivos lo impiden? Bien, Madrid no ha planteado el hacerlo por zonas, puesto que, como ha dicho la presidenta, la densidad de población es un territorio de 810.000 hectáreas, con 6.700.000 madrileños censados, y sobre todo con un factor añadido, que es la movilidad. Por lo tanto, nosotros actuamos dentro de nuestro territorio, con la población que tenemos, actuamos con un paso de fase de manera integral. No valoramos esa diferenciación en cuanto a municipios dentro de o en áreas básicas de salud, puesto que entendemos que por la densidad de población, por la movilidad que tienen los madrileños, tenemos que tomar una decisión de toda nuestra comunidad para hacer esa petición de fase. Así lo mostramos en el Ministerio y así lo volvemos a hacer. Y sí que quiero hacer una puntualización con respecto a la pregunta que ha hecho Carlos León de Onda Acero, que me comunican que la directora general de Salud Pública ha recibido el informe a las 12:26, cuando ya estábamos en esta rueda de prensa, y el diario El País lo ha publicado minutos antes y la sacan justo después de nuestra queja, y en la primera petición que hicimos de paso de fase no hubo informe. Por lo tanto, a cada uno que saque sus conclusiones.
Formula la siguiente pregunta Jaime Adrada de la Brújula del Norte. Adelante, Jaime. Muy buenos días, presidenta. Buenos días, consejero. Buenos días, compañeros. Una a la presidenta y una al consejero. Presidenta, ¿se ve como posible el hecho de que Madrid en la próxima decisión vuelva a ocupar el lugar en la fase 0.5? Digo, si se contempla o no se contempla, porque también podría pasar. Y para el consejero, un poco, en la parte de la docencia, tengo algunos amigos que están precisamente en este sector y tienen un pequeño temor en torno a la desinfección de los centros escolares, porque ahora se está haciendo una limpieza profunda de estos centros escolares, las están haciendo los ayuntamientos, que es al fin y al cabo de quién depende, pero quieren saber, una vez que empiece el movimiento y la fase administrativa, cómo se va a desinfectar, quién va a tener las competencias en este ámbito, si la comunidad, los ayuntamientos. Básicamente esas son las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Como hay constantes cambios de criterio, la verdad es que es complicado saber a qué tenernos y cuál es la siguiente fase. Luego, creo que sería bueno que el Gobierno nos diera esta información, que nos sentáramos nuevamente. Les he pedido una reunión bilateral y se lo vuelvo a rogar. Creo que Madrid necesita saber cuál va a ser su destino en las próximas semanas. Nosotros, como Gobierno autonómico, no podemos trabajar con normalidad si no tenemos más que impedimentos legales para ello. Así que apelo a la sensatez, que vea cómo están los ciudadanos, cómo se encuentran las familias, la preocupación en la que nos hemos instalado, las colas de familias que llevan sin ingresar un solo euro y necesitan que les ayuden directamente a comer. Sobre todo lo que les pedimos es que no experimenten y que no racionen la libertad de cada familia según un criterio que parece que es el bueno o el oportuno. No hay dos familias iguales, no hay dos vidas iguales. Por eso, si no vamos por la responsabilidad individual, por criterios claros, transparentes y colaborando a las dos administraciones, esto va a ser muy difícil. Bien, en cuanto a la pregunta que me formula en referencia a la limpieza de centros escolares, esa inquietud también me la ha transmitido el consejero de Educación, Enrique Osorio, y bueno, se van a tomar las medidas que estimemos oportunas y que den esa calidad para poder, en cuanto a esa limpieza, para que puedan abrir esos centros asistenciales. Salud Pública ya va, junto con los servicios de prevención y toda la parte asistencial, lo hemos hecho ya en la parte relacionada con los centros de salud y con los hospitales, y por supuesto en los colegios se van, en el momento que se vayan a abrir, se va a hacer con las plenas garantías para todo el personal y para los alumnos, para que tengan esa calidad que puedan tener a la hora de realizar la actividad docente. Quedan dos preguntas en espera. La primera es de Yera Herranz, que está en la Puerta del Sol, ahí fuera. Yera, puedes formular tu pregunta. Adelante. Sí. Hola, buenos días. Bueno, soy Yera Herranz, de La Sexta Noticias, y quería preguntarles en relación a ese informe que ustedes dicen que les ha llegado hace unos minutos, porque durante la rueda de prensa han dicho que no veían razones técnicas en el no paso a la fase 1 de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo en el informe se dice que, bueno, que Madrid es una comunidad con una gran densidad de población, con una altísima conectividad, lo que la hace particularmente susceptible de la transmisión, y que el informe, por ejemplo, de recursos humanos para el refuerzo de la atención primaria no está lo suficientemente detallado, el informe que la Comunidad de Madrid ha hecho llegar al Ministerio, que las PCR están al límite en la comunidad. Quería saber un poco qué responden a estos criterios que definitivamente son técnicos y que sí que se incluyen en ese informe. Bien, con respecto a esos criterios no conocía que el contenido de ese informe, ahora usted me lo está relatando, pero en ese sentido esas preguntas se realizaron en la reunión bilateral. Le hablo, por ejemplo, la capacidad de las PCR. Ya podríamos hacer a día de hoy 11.000 PCRs. Hemos conseguido aumentar la capacidad hasta 15.000 en el caso de que fuese necesario, y también se está estudiando para poder aumentar hasta 20.000, también en el caso de que las necesidades asistenciales así lo requirieran. En cuanto a los recursos humanos, hubo un acuerdo de mesa, además acordado por unanimidad, donde se establecía los profesionales sanitarios que iban a reforzar esa atención primaria, esa capacidad de respuesta, y en cuanto a la densidad de la movilidad, eso es una parte que puede valorar el informe, pero también tengo que decirle que la capacidad
capacidad, la respuesta asistencial que tiene nuestra comunidad y, sobre todo, avalada por los indicadores de salud y por nuestra capacidad de flexibilización que tenemos en el caso de que se produjese cualquier contingencia en el sentido de aumentar el número de casos, está más que demostrada. Eso es volver a decir lo que hablamos en esa reunión bilateral, pero avalada sin ningún tipo de datos. Por lo tanto, yo creo que ese informe, sin haberlo leído a fondo y con lo que usted me comenta, desde luego que no impide que Madrid pase a la fase 1. Les planteo la última pregunta. Me la envía Fernán González, de OK Diario. Dice así: si pasamos de fase el viernes que viene, ¿creen que podremos ir a un ritmo de fase nueva cada dos semanas? Así los madrileños, reflexiona Fernán, podríamos entrar en la nueva normalidad del 6 de julio para poder ir de vacaciones a otras provincias, o si creen que habrá que esperar más. Bien, los pasos de fase se producen, desde el punto de vista sanitario, se producen cuando uno va demostrando su capacidad, esa respuesta asistencial de la que siempre hablamos, su capacidad de su sistema sanitario a dar contención, al seguimiento de estos pacientes, y luego, en segundo lugar, también por esos indicadores de salud. Le digo que a día de hoy la tendencia que lleva Madrid desde hace ya cinco semanas es una tendencia de descenso permanente a todos los niveles, en el nuevo número de casos de contagiados, de pacientes en hospitalización, también de pacientes que por desgracia fallecen, de pacientes de UCI, del seguimiento que hacemos en atención primaria. Esa tendencia a la baja lleva mantenida muchas semanas. Habrá que evaluar durante ese tiempo, cuando se reanude la actividad, que ya insisto que Madrid no puede esperar más en pasar a esa fase 1, nosotros iremos evaluando de manera permanente cómo hacemos y cómo hemos hecho durante toda la pandemia para seguir haciendo esa petición de fase 2 y las fases que sean necesarias, pues, para esa vuelta a la normalidad que Madrid tanto merece. Muy bien, pues hasta aquí esta rueda de prensa desde la Puerta del Sol a través de Zoom. Gracias a los periodistas que habéis participado en la misma, por la rapidez en las preguntas también, por haber formulado solo una cada uno. Gracias al Servicio Integral de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y a Madrid Digital por su difusión en directo a través de la web de la Comunidad de Madrid, y también a Telemadrid por su emisión en directo y a través de Televisión Española, para poderla ofrecer al resto de canales de televisión a través de Torre España. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.